calor. Me pongo a pintarte y no lo consigo. Después de estudiarte lentamente termino pensando. Chiquipa, la asesina volvió. Si te quema con mi corazón, volvió, 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 volvió. Fundación Proyecto Vida presenta Luminarias Siglo XXI. Luminarias Siglo XXI tiene el inmenso placer de transmitir para ustedes una noticia sensacional. Estamos con dos estrellas extraordinarias porque ambos son líderes musicales en sus países. Nuestra primera figura, vamos a nombrar al maestro Boris Cepeda, ya que estamos en su territorio. ¿Quién no conoce a Boris Cepeda? Posteriormente está a mi derecha nuestra estrella, actor y cantante querido y distinguido en Venezuela y en el mundo, Guillermo Dávila. Esta noche es tan especial que nos encontramos en la residencia de también un hombre especial, que es una estrella también, porque es la imagen de su país en el área de salud. Todos conocemos al doctor José Gregorio Hernández. El doctor Cruz Jiménez representa al José Gregorio Hernández acá en República Dominicana. Es un hombre que ha hecho tanto bien, es un hombre de primera línea y que ha dado todo por la salud de los niños, de los adultos, y sencillamente hace una labor social en su clínica de extremada dimensión, que medir ello es inmedible. También queremos agradecer la presencia, que gracias a sus managers, tanto a el de Boni Cepeda, que es nuestro querido Dani Frías, y el de este caballero, Guillermo Dávila, que es Félix Orco. Gracias a ustedes por esta noche, y que esta noche nos bendiga Dios, porque esta noche va a ser de anécdotas, va a ser una noche maravillosa, y vamos a ceder la primera palabra a Guillermo Dávila. Dime, Guillermo, ¿qué haces por acá? Bueno, en principio, con todos los respetos sabidos por allí, adentro de mi espíritu, de mi alma, de mi corazón, vuelvo a este maravilloso país después de haber pasado una situación que vine a tratar de superar de salud. Pasé 5 días aquí, que no puede ser. No creo que me haya mejorado, sino que por poco me vuelvo loco. Pero gracias a todos, a todas ustedes. De verdad que mil gracias, de verdad, a compartir aquí con nuestro queridísimo amigo, que dicen que no se llama Goni. 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 Bienvenido, querido y distinguido Goni. Gracias, muy buenas noches. La verdad es que sí, que esta es una noche muy especial. No solo porque estoy al lado de Guillermo Dávila, sino porque, aparte de eso, estoy en esta residencia querida por mí, de un gran amigo, que es el doctor Cruz Jiménez. Él es el ángel del pueblo, es un hombre dedicado a la medicina, al pueblo, a la gente de a pie, a la gente que menos puede, y eso lo hace ser un maravilloso ser, un ser extraordinario. Y bueno, es especial porque estamos rodeados de todos estos amigos, algunos héroes que están en la parte de atrás, no se ven o están detrás de la cámara, pero que hacen este encuentro familiar casi que un encuentro jovial entre amigos, entre tomarnos un vino o compartir un ratito, jugar un poquito de dominó aquí en la casa del doctor Cruz Jiménez. Contigo también, hermano Flores, y con todos ustedes. La verdad es que sí, estoy muy feliz de estar compartiendo este ratito aquí con ustedes en compañía de un hombre que admiro muchísimo desde hace mucho tiempo también. Porque todos estamos ligados a su música, en cierto modo hasta de sus interpretaciones en novelas, de temas de novelas. De alguna manera uno estaba como que, Guillermo, como que de frente mirando eso, y eso ya me hace
estar muy feliz y muy contento en la noche de hoy. Él miraba eso y yo miraba una rota en el día. Y yo me atrevo a pintarte y no lo consigo. Pero de él no tenemos canciones. Ah, del doctor. Sí, tenemos. Sí, sí. Sí, tenemos. Ay, doctor, mira. Ay, doctor. Ay, doctor. Ay, doctor. A tener. Sí, sí. Hay canciones, güey. ¿No? Ay, sí. No, además, no. Le gusta mucho una fotografía. Ah, sí. Eso me trae mi corazón. ¿Usted se enamoró con eso, doctor? Fue. Perdón, ok, si quiere lo corta, está ahí, pues está bien, pues si quiere lo corta o lo sigue, pero esta es, esta es la parte, ¿cómo se llama? La parte fuerte del video. Claro, 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 es más, el que no se ha enamorado no tiene sentido vivir. Muy cierto. No tiene sentido. Muy cierto. Haber vivido. Entonces lo marcó la fotografía, una foto, déjame ver si lo marcó. No, todos los discos, todos. Te voy a decir, asesino. A mí nadie me asesinó. El doctor. Ay, doctor. Madame, el hijo de Madame Inés. Increíble eso. Ahí tiene chivo. Sí, pero mira, tú tienes más salida que. Y con la fotografía, ¿qué fue lo que te pasó? Mira, mira, mira. Pasó por otro lado. No habla, no habla. Des una vuelta, doña, hablamos ahora. No, es que. Un día estábamos en el Ventura y Muñoz, jovencito, todas esas cosas de la política, lo pusieron en retiro, con 30 años, general. Y entonces, ese día, 27 de febrero, él fue y nos pusimos a una mata. Y entonces el seco estaba bien pegado, 86 por edad. Y esperábamos en el decreto. Fue bien, más bien eso, no fue una mujer, ¿eh? Arregló, ¿eh? Está bien. Ok, doña, estamos bien, sigue. No fue así. Y entonces, esperábamos que el decreto saliera y nunca salió. Y lógicamente eso le causó depresión a él y por supuesto a mí, que yo quiero a sus hermanos. Entonces, cada canción de Bonnie Cepeda, como bueno, todas ustedes, Guillermo Dávila. Por ejemplo, esa canción que a mí me gusta mucho, la que cantamos ahorita. No, la primera. Esa es tanta, pero. Me pongo a pintar. No, dice la primera misma, que él puso. Esa misma. No. Esa no. Misma. Ah, sí, esa no, misma. No. Cantó. ¿A qué ciudadano de América no le gusta la canción? No, a todos. Miro ciudadanos de América aquí. Bendiciones. Bueno, de estas cosas bellas e interesantes, me confesó Guillermo Dávila que él se trajo a su madre, Feli Orco, porque quería que se divirtiera, pero que no se entere su señora Feli. ¿Tienes una testimonio? Yo no opino nada, yo de verdad que me reservo. ¿Quién te miente? Con estas grandes artistas aquí, mire, un doctor, un artista, otro artista, y el locutor que tenemos ahí, ¿qué puedo hablar? ¿Qué puedo decir? Bueno, entonces vamos a editar esa parte para que tu señora no te pase tarjeta roja Miami. No, no, no. Y por favor, no pidas ni un vino. Nada. Sí, tarjeta roja. Lo que sí aquí hay es algo especial. Ustedes no pueden sentir esta sensación térmica, pero aquí este calor enorme que hace, como estamos en 27 de julio, aquí hace una brisa fresca como si fuera invierno. Observen. Por los árboles y la altura. Doctor, sí. Hay una de las cosas interesantes que ha hecho que usted en el tiempo sea tan estimado, tan querido. Háblenos un poquito cómo comenzó el inicio de su clínica. Bueno, estoy muy dispónico. Normalmente hasta ahora siempre estoy así. Después de un día entero viendo centenares de pacientes. Por ejemplo, una mañana cualquiera. Yo a las 5 estoy en la clínica y paso visita a todos los pacientes, a todos, más de 100. Y luego me traen con un consultorio con 8 médicos en la mañana y 8 médicos en la tarde. Y examino más de 300 pacientes. Entonces, eso es una vida
que muy poca gente puede soportarla, y todos los días. Entonces a mí hay que llamarme cualquier eventualidad que pase en la clínica, porque pasan diario, pero ustedes nunca han escuchado un escándalo en la clínica. ¿Pero saben por qué? No es que no pasan, pasan errores, como en todas partes, pero es que yo estoy presente momento a momento. Si ahora mismo se presenta una eventualidad, lo arranco para allá. Su crecimiento dicen que fue con 4 tacitas de zinc en una habitación, y usted fue creciendo por su bondad, por su gentileza. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, era un cuartico de madera, de pedazo de madera. Wow. Techado de un cartón, parecía así. Y la camilla yo la hice yo mismo. Y el escritorio, que están todavía allá. Hoy podemos decir que el centro médico más grande privado de República Dominicana es el nuestro. Y hace una semana, con la presencia del presidente de la República, montamos la máquina de hemodinamia para operar el corazón sin tener que abrir el pecho. Sin tener que abrir el pecho. La más moderna que hay en el país en este momento. ¡Qué maravilla! Sí, hay muchas tecnologías más. Y me cuentan, doctor, que si yo voy a su clínica y no tengo un peso, ¿usted me atiende? Mira, allá hay varios letreros. Por la única razón, allá hay más de 500 médicos. Allá se hacen residencias médicas. O sea, se hacen residencias. O sea, lo que los médicos dominicanos iban a Venezuela, ya no tienen que ir allá. La hacen en la clínica. Usted vio muchísimo. Esas mujeres se pusieron locas cuando vieron a él. Pero también cuando va... Eso causa Guillermo, y al lado de Bonnie... No, Bonnie Cepeda también. Dos terremotos. O sea, se volvieron locas con Guillermo. Sí, claro, sí, también. O sea, me quitaste mi público. No, no, pongamos ir aquí porque... Pero no, pero si no, es esto, lo pongo aquí... o sea, no, vamos a evaluar. A ver. No, saca no, tu pie. No, no, tú ganas. Saca tu pie. Tú ganas. Pero entonces se volvieron locos con... Totalmente histérica. Se mordía los labios. Tú verás como yo vaya el lunes ya. No, pero también lo ha hecho. O sea, y María también estaba así a lo que te acuncó. María Paez. Yo te hablo, tú sabes cuál. Ah. Lo van a votar. No, ella está aquí. No, ella está aquí. No lo votan, míralo ahí. No, pues entonces, contestando la pregunta, yo hice una camilla. Estaba en pantalones cortos, en un pasillito que había. Mi casa era de zinc. Esa era mi casa de mis padres. ¿Qué historia? Sí. Entonces, un cuartico, yo estaba, puse un consultorio chiquitico, pequeño, 5 metros, 4 metros. Y entonces, hago un letrerito, un letrero. Yo mismo lo pinto. Consultorio médico, doctor Cruz y Minia. Qué maravilla. Entonces, yo mismo me recuerdo, ahora mismo, me encaramé en la silla y lo clavé con 2 clavos, de cartón era. Y entonces cuando estoy poniendo el cartón, entra una joven y me pregunta, ¿aquí hay un médico? Le digo, sí, pero estoy en pantalón de corto, bañado en sudor. Me dice, ¿dónde está? Le digo, yo. Pero tú me mami 42 años, yo estaba jovencito. Entonces, ella me dijo, ¿tú? Le digo, sí. Y me dijo, yo le quiero consultar. Me puse mi ropa y me pagó 2 pesos. Wow. Con eso pinté la camilla. Esa es la historia de la clínica Cruz y Mía. El principio. Ramón Álvarez, el Ramón Álvarez es un ícono también dominicano. Ramón, bienvenido. Es un filántropo. Bienvenido, Ramón. Boni, que Dios te bendiga como siempre. Amén. Dios te bendiga. Gracias a usted. Guillermo. Mira quién es. Un ídolo de la República Dominicana, un ícono de la música. Claro. Mundial. Yo se lo dije ya antes que tú llegaras. Bueno, pero el cabo de Boni, no, los dominicanos tienen que hacer esa ídolo. Nadie canta como este caballero. No, Guillermo, Guillermo es uno de los actores de novelas más populares de América. Amén, 78, yo lo veía, yo me desvelaba. Ah, te voy a ver. Bueno, en aquella época se hacía el servicio militar, pero con lanza. Con taparrabos. Un muchachito de esa época. No se concebió. Yo vivo mucho. Se concebió. No, por lo menos lo hay. Igual yo voy a contar prácticamente. Carajito. De las noches especiales, tal la historia del doctor Geminian, cómo fueron sus inicios. Ahora vamos a escuchar de estos líderes musicales
cómo fueron sus principios, cómo fue su infancia. Guillermo, háblanos un poquito de eso. Empiezo yo porque yo soy mayor. Se le nota. No se nota. No se nota. Te llevo, pero empieza tú. Ok, claro. ¿No? El anfitrión primero. Okay. ¿Cómo fueron mis inicios? Yo estudié en una escuela de arte que se llamaba Centro de Capacitación Integral para las Artes Escénicas. Pero lo único largo que en realidad era mi preparación. Yo trabajé limpiando las pocetas, recortando madera, asistiendo en la taquilla, limpiando cosas, serruchando, arreglando el aire acondicionado, hasta que por fin me dijeron, tienes el cafetín. Entonces entré a trabajar en el cafetín y como a los pocos días... ¿Qué es el cafetín? El cafetín es una barra. Cafetín es como una barrita. De un restaurante que existía en la escuela que tenía un teatro. Me dicen, tienes clases de expresión corporal. Y salí corriendo y dejé abandonado el cafetín. Entro y digo, buenas tardes. Y dice, usted llegó tarde. Y dice, sí, pero es que estaba atendiendo el cafetín. Y dejó solo el cafetín. Sí. Entonces, está afuera. La semana que viene. Sí, había dejado el cafetín solo y era el director de la escuela quien iba a darme la clase. Bueno, así fueron mis comienzos. Y de allí, bueno, mi vida completa. El salto como artista, tus éxitos, ¿qué te ha marcado en tu trayectoria tan exitosa? Sí, como que lo de la novela, ¿cómo fue esa? Tengo curiosidad. Ok, eso. Good looking era. Ok, a raíz de eso. Hola. A raíz de eso, bueno, yo tuve, ¿cómo decirte?, encuentros con diferentes amigos que estudiaron conmigo en esa escuela, entre ellos Kiko Olivieri, un escritor bien conocido de muchas telenovelas, y otro más, que César Miguel Rondón, que me propuso como protagonista de una telenovela, pero a mí el canal no me quería mucho. ¿Entiendes? Porque ¿cuál era? ¿Venevisión? Venevisión, pero no me querían porque yo era antigalán. Era lejos de esto, de elegancia. ¡No! ¡Oh! Casi todo. Esa flor para Bonnie. Y era el chavaquito de bebé, tiene futuro. Póngale la vaina. Ya, bueno, entonces dijeron, mira, este tipo no se presenta bien, mira, parece un escarabajo. Una vaina así, pero... Sí, parece una vaina rara, pero... Chévere, arrancamos a hacer la novela. Miguelena, primer lugar. Pero funcionó. Funcionó bárbaramente. Al segundo día ya era rating absoluto. Y entonces decidieron alargar una miniserie, que fue la que aceptaron hacer, a una novela de 120 capítulos. Y ahí el escritor se volvió loco y nosotros nos dimos a conocer hasta la pared de frente. A futuro inmediato, ¿hacia dónde va Guillermo Dávila? ¿Cuáles son sus expectativas de vida y qué pide al Todopoderoso en este instantes? Es una pregunta como muy compleja, pero yo la voy a responder resumiendo que al Todopoderoso le pido que se apiade de mí y me perdone todos los pecados que he cometido, y sobre todo eso, y que me dé más para gozar. ¡Hombre! Para gozar. Perdóname que yo interrumpa. Claro, pero hay algo que a mí, como admirador de él, me interesa. Y creo que al público del mundo, me habló de Guillermo Dávila, de novela, pero de cantante que yo conozco. Sí, como yo también quería saber cómo entrarme. La te voy a pintar. ¿Cómo que yo soy una novela? ¿De quién es? ¿Tuyo? No, esa canción es compuesta por un cantante colombiano, Rodrigo García, quien vivió muchos años en Madrid. Él grabó la canción 12 años antes de que yo la interpretara, y luego cuando cayó en la novela. Cayó en la novela, sí. Porque alguien le conocía a él en España. ¿Y era ese solo tema o había más temas en la novela? No, era ese tema, y después hice yo una y la otra. Ok, sí, pues, pusieron por ahí. Todos estábamos pegados esperando esos capítulos. Claro. De eso sí me acuerdo perfectamente. Pero lo que faltaba en esa época era un merenguito ahí en la novela. Una vaina de esa. Sí, una vaina así, una fiestecita. Claro. Sí, pero en otro momento. Bonnie. ¿Tu historia, tus inicios? Bueno, la mía es alegre y es triste. Alegre porque el final, Guillermo, pues los logros y las cosas que tal vez mami hubiese querido que pasaran, pasaron. Pero los inicios, por ejemplo, ya en mi barrio, en el sector donde yo vivía, en Villa Consuelo,
estudiar música fue muy difícil. Como todo joven de rasgos humildes, ¿verdad?, de familia de pocos recursos, estudiar me dio mucho trabajo. Comprar un piano, cuando yo le llamaba a mi mami, mira, estoy necesitando un piano. ¡Ay, Dios mío! ¡Desgraciado! ¡Exacto! ¡Tú te estás volviendo loco! Y ahí puso la palabra de nosotros. ¡Ay, sí! Nosotros no tenemos ni con qué comer, ¿cómo vamos a comprar un piano? Así como te lo estoy. Yo estaba, ¿sabes? Y entonces, me acuerdo que yo, de manera elemental, hice un teclado sobre un cartón. Y ahí practicaba la escala, Guillermo. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Ahí. Sin sonar. Sin sonar. Tú lo que hacías era... Yo lo oía en la escuela, la escala, pero luego la imaginaba. Por eso incluso todavía toco con los ojos. Mira, la posición y de los dedos. Entonces, pues, todos los estudios fueron muy difíciles. El sitio de residencia muy complicado. Y la verdad que para... No sé, el mensaje sería que para las familias de pocos recursos, uno tiene que soñar las cosas que quiere para que se conviertan en realidad. Porque yo soñé ser primero músico. O sea, aprender música. Yo aprendí. Yo no. Tú no, está bien. Yo quería tocar piano, terminé tocando piano. Yo quería ser compositor y terminé escribiendo. Ay, doctor. ¿Verdad? Yo quería que me reconocieran en el país y me conocieron en el país. Tú también. Y que me reconocieran fuera de mi país y eso también lo logré. Soy ¿cómo lo lograste? Yo soy aquí de verdad testigo de cómo lo logré. No, tú también. La vez que yo vine acá a ver a este señor en vivo, yo dije, bueno, ¿cómo puede cantar así? Este es un endemoniado. Dios, nadie canta así. Fácilmente. Es que tú cantas muy afinado, sí, hermano. Pero nunca pude actuar. María Teresa. No, eso sí te queda bien. Entonces, ahí, tú estabas bien ahí. No, pero es que tú tienes que ser como siempre eres, un gusto de real. La pasión para Guillermo. Sí, la actuación para los. Porque siempre se viene un nombre exótico. María Jimena, lo nuestro no va a poder ser. Sí. Y la. ¿Por qué? Porque tengo que irme del país. A mí me llamó mucho la atención la historia que hizo Dávila. Era que hizo Bonnie. Fíjense, oigan bien esto. Como la mamá de Bonnie, que yo fue mi paciente, una doña extraordinaria. Y por eso yo sé que cada vez que él menciona a su madre, sale lágrimas del alma. Porque quiso que nunca se fuera. Pero hay que irse. Claro. Hay que irse. Yo tengo a mi madre viva, pero se va a ir. Y si no, me voy yo. Y al fin y al cabo nos vamos. Bien. Pero fíjense esto, a mí me motivó mucho. Dávila, cuando dice que trabajaba en cafetín, es una cafetería. Sí, una cafetería. Una cafetería. Y que después hacía madera, de todo. Y hoy es una figura más conocida de América y más respetada de América. Bonnie Cepeda, yo no sabía esa historia. Sabía que su mamá enseñó música, pero su mamá no podía comprar un pianito. De eso que cualquier niño hoy puede comprar. Que cualquier niño, por pobre que sea, puede comprar. Pero en la época nuestra no era posible. Entonces dice cómo es un pedazo de cartón. Dibuja tecla y comienza a tocar. Qué valor. Así fue. Me marcó un poco porque ahora en cada sitio que veo un piano lo compro. Sí. Porque nunca tuve uno. Eso es sacar de la cabeza. Tengo un piano en Colombia, tengo un piano en Puerto Rico. Me escuché los ojos, Dávila. Y Bonnie también. Vienen debajo de un escalón menos. Es que es bueno que sepan, por ejemplo, la realidad de lo que existe detrás de un artista tan talentoso como mi hermano, a quien te respeto, aunque yo he estado echando mucha broma contigo, ¿verdad? Yo te quiero mucho también. Es un respeto que es mutuo, por supuesto, pero existe una admiración más grande de mi parte, de mí para él, que de él para mí. ¿Por qué? Porque me envidia, porque yo calzo 42 anchitos. Eso está resuelto. Pues, que llegue. Dice la historia, todo tiene su final. Doctor Jimmy Ian,
cedo el derecho para que dé unas palabras a su público, a la gente que lo quiere tanto, y que este recuerdo de esta noche quede para todos. Primero agradecer a Dios, una noche muy inolvidable, porque tener la presencia aquí de todo este equipo. Aquí está Ramón Álvarez, es un hermano de corazón, es un empresario propio con más de 2.000 empleados y que nunca se ha olvidado también sus orígenes. ¿Saben cómo yo conocí a Ramón Álvarez? Oye, quizás se siente mal con esto. El tabaco en hoja hacían un andullo. ¿Sabes lo que es eso? Un andullo. 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 Eso es como un tubo de tabaco. Un enrolado. Enrolado, sí. Entonces lo vendían por pedacitos. Y la gente lo picaba, lo fumaba. Así yo conocí este señor. ¿Enrollando los tabacos? No, vendiendo. Revendiendo a la calle. Pero entonces tenía que venderlo, estaba el sorullo y el pedo. Y después puso un ventorrillo. Y hoy es un empresario próspero y respetado de la sociedad dominicana. Amén. Entonces, el árbitro de Millán, su esposa, mi esposa, Arida Camacho. Bueno, para todos ustedes. Por supuesto, tuve el honor de conocer a ustedes. Y gracias, Guillermo David. Gracias, Bonnie, que ya es parte de esta familia, que me había gustado. Gracias. Bueno, Bonnie, te corresponde a ti, Bonnie. Como dije al principio, esta es una, no sé, una noche maravillosa, de muchos compromisos hoy que también he tenido. O sea, que estoy trabajando como viceministro en el Estado y tuve unas actividades antes de llegar aquí y tengo otra también. Bravo. Pero es una noche bendecida porque no solamente me encuentro con ustedes, sino con este gran amigo, hermano, artista que admiro y que quiero y que respeto y que me gustan las cosas que él hace, me gustan sus canciones y de verdad él tiene buena vibra, es un artista con mucha vibra, con mucha es muy humilde también en su interior y esa humildad a él le da grandeza y yo estoy contento por eso, estoy feliz por compartir este ratito, que me parece que también en Telefamilia la hemos pasado muy bien, doctor Geminiano. Muchas gracias por la invitación. De verdad, gracias. Bueno, querido Guillermo, adelante. Adelante. Aquí estamos. Mil gracias. Gracias a todos, de verdad, por haber compartido estos pocos momentos. Y tenemos muchos cuentos que echarnos. Sí, claro. Bonnie, acuérdate que voy a ir para los conciertos. Y que el amor no se pierda. Sí. Cuando se pierde el amor, ¿cómo es? Cuando se acaba el amor. Cuando se acaba el amor. ¿Ves? Tú cantas una octava arriba. Yo canto una octava abajo. Ve, que tiene una mejor voz. Ah, no. Un beso. Gracias. La historia va a seguir y este diario que va a abrir sus puertas acá en República Dominicana, que se llama El Venezolano, la cual tenemos de invitado a su director, que es nuestro amigo Gerardo Gutiérrez, este diario va a narrar la historia que no hemos podido comentar esta noche porque el tiempo no nos da. Los quiero mucho, el diario siglo XXI le da gracias a Dios y a ustedes por habernos atendido. ¡Mua! ¡Amén! Mis amigos, yo soy Bonnie Cepeda. Quiero enviar un saludo a Ana y a Yelena, de parte de este dominicano que les quiero. Un abrazo a la distancia. Les quiero mucho. Y ese saludo va acompañado de este otro saludo. Claro que sí. Por aquí, Guillermo Dávila, quien acompaña a Bonnie Cepeda en este momento, este saludo cordial para ustedes dos. Se me cuidan mucho. ¡Ay, hombre! ¡Calor! ¡Calor! Thank you.
fácil vivir y de repente sería odiar. Tan solo yo, siempre alerta sin poder volar. Yo no estoy contento.